Infinity Countdown. Hace mucho tiempo, el enano herrero ha terminado su trabajo y cree que puede irse. Sin embargo, su raptor sabe que nadie muere para siempre, pues nacen, mueren y nacen de nuevo, y cree que verá al enano en la siguiente vida. Pero el herrero asegura que no será así. Las piedras del infinito. La piedra del alma, potenciada por la maestría de la realidad del usuario, puede preservar el alma para permitir vida después de la muerte, en posesión de Ultrón. La piedra de la mente, potenciada por la maestría del alma del usuario, puede otorgar telepatía o inteligencia, en posesión de Turk Barrett. La piedra del poder, potenciada por la maestría de la mente del usuario, puede hacer a una persona físicamente más poderosa, en posesión de Drax. La piedra del espacio, potenciada por la maestría del poder del usuario, puede permitir teletransportación a través del espacio, en posesión de Black Widow. La piedra del tiempo, potenciada por la maestría del espacio del usuario, puede permitir a una persona viajar a través del tiempo, en posesión de Super Skrull. La piedra de la realidad, potenciada por la maestría del tiempo del usuario, puede permitir el acceso a una persona al multiverso, en posesión de Capitana Marvel. Por sí solas, las piedras proveen un gran poder, pero combinadas forman un circuito, un bucle de retorno positivo, otorgándole al usuario poder infinito. Las piedras del infinito han sido renacidas y esparcidas, pasando de mano en mano, atravesando el universo, a través del tiempo, traspasando los límites entre mundos. Los guardianes y los Nova Corps sufrieron grandes pérdidas protegiendo la piedra del poder, escapando de la muerte solo por el descubrimiento de la verdadera naturaleza de la piedra, la cual es controlada por la mente de aquel que sea su portadora. Mientras tanto, Adam Warlock ha localizado a Ultron, quien se prepara para lanzar un cohete que infectaría el universo y lo reconstruiría a su imagen. Silver Surfer, esperando poder evitarlo, fue en busca del dador de vida, Galactus, quien ha dejado de consumir vidas y ha jurado expandirse. Y le preguntó si podía destruir un planeta para salvar la galaxia, pero ¿cuál será su respuesta? Galactus se ha rehusado, pues cree que Silver Surfer en realidad no sabe lo que acaba de pedir, ya que al consumir un planeta sin ninguna razón, todo el peso recaerá sobre él por toda la eternidad, y sabe bien que el costo no será para Galactus solamente. En Nowhere, Rich Rider y los Guardianes de la Galaxia han sobrevivido. Antes de escapar, Rich pudo hablar con su hermano, quien ahora tiene el cerebro lavado por la fraternidad de los Raptors, pero le dio una pista que permitió que Star-Lord encogiera la piedra del poder con tan solo un pensamiento. Gamora creía que iban a ser aplastados por las botas de Warbringer, pero Drax le dio una paliza casi hasta la muerte con su saxofón después de recuperar su ritmo. Rocket cree que es un Flarking milagro que nadie muriera. Los Corps los han escuchado, y creen que así son los Guardianes, inventando historias, siendo unos cretinos. Por eso no le agradan a nadie. Groot recuerda haber visto a Ant-Man de la Tierra morir brutalmente. Peter sabe que eso es verdad, cree que quizás debería llamar a los Avengers, aunque no sabe si él era un Avenger. Pero lo más importante para Rocket es que todos ellos se encuentran bien. Sin perder tiempo, Rich sabe que tiene que regresar a buscar a su hermano. Cree que tal vez podría tomar prestado la Piedra del Poder mientras busca a su hermano y Gamora lo interrumpe, pues cree que eso no será posible. Al igual que Quill, pues no cree que sea buena idea llevar la Piedra del Infinito de vuelta al territorio enemigo. Ryder ya lo suponía, solo quería preguntar, pero aún así irá tras la fraternidad de los Raptors y los hará pedazos hasta que le devuelvan a su hermano. Así, Ryder se retira, pero antes arroja la piedra, pues de cualquier forma, Robbie regresará a casa con él. Groot desea que el amigo Nova tenga suerte aniquilando a los pájaros que se han llevado a su hermano. Quill atrapa la piedra y le desea suerte a Rich, pero antes que Ryder pueda alejarse, Gamora lo detiene, pues propone a Ryder ser pacientes y encontrar todas las piedras del infinito primero. Luego juntos podrán ir donde los Raptors como la nueva Infinity Watch y serían imparables, y tal vez podrían regresar en el tiempo y prevenir que su hermano sea encontrado por los Raptors. Ese plan gusta mucho a Ryder,
así que cuando consigan todas las piedras, pueden regresar justo a este momento exacto e irán por su hermano juntos, cada uno armado con una piedra. Y, tras un momento de silencio, Ryder sabe que esa era una buena idea, pero tiene que irse. Gamora quiere que Peter le entregue la piedra, pero Peter cree que deben discutirlo primero. En ese mismo instante, Ebe Bakian interrumpe, pues cree que esa piedra es propiedad de los Corps, así que deben tenerla, mencionando el hecho de que muchos Novas Honorables murieron protegiendo esa estúpida roca. Peter cree que eso sería mejor, pero Gamora recuerda que hace tan solo un par de días, los guardianes estaban en los cuarteles generales de los Nova, luchando en una guerra civil de Novas porque sus enemigos se habían infiltrado en sus filas. Excluyendo a los presentes, está lleno de piratas, bandidos y patanes, así que se pueden quedar con la Piedra del Poder sobre su cadáver. Rocket interviene, pues a pesar que ni siquiera desea esa piedra, le preocupa que Gamora haya empezado a hablar como Thanos. Uno de los Nova pide a Peter entregar la piedra, pero Groot se siente decepcionado que después de que Groot salvó a los Nova Corps sean tan testarudos y egoístas. Así, la riña se inicia, pues Gamora les demostrará por qué es que la llaman la mujer más peligrosa de la galaxia. Drax interviene, pues ya está cansado de los gritos, y además él será quien se hará cargo de la piedra, tomándola así de las manos de Quill, y ahora se irá donde él quiera, pues es Drax el Destructor. Y si alguno de ellos quiere esa estúpida piedra, tendrá que tratar de quitársela. En ese instante, Pete escucha una voz llamándolo. Sin perder tiempo, va a buscar su ubicación, hasta que se da cuenta que es Cosmo, quien avisa a Peter que tiene visitas. Quill se pregunta de quién siquiera sabe que él está allí. Pues, son el coleccionista y el gran maestro, y están agradecidos por liberar al jardinero de la locura que se apoderó de él. Y además, ahora tienen en su poder una piedra del infinito, de la cual tuvieron que pagar generosamente para tenerla, pero no hace ni una maldita cosa. El coleccionista recuerda que la última vez que se vieron, querían saber por qué las cosas son diferentes. Así que han venido para buscarlo, y tal vez Pete les pueda decir si tiene alguna idea del por qué esa piedra está inerte. Quill observa muy minuciosamente la piedra, pero no está seguro, pues hace poco usó una de las nuevas piedras del infinito, y ahora la que tiene en sus manos cree que tal vez el coleccionista y el gran maestro fueron estafados. Pero, aún así, Peter lo siente algo diferente a la piedra que acaban de recuperar, pero también siente algo similar, como un cosquilleo. En ese momento, una descarga de energía los invade, y Cosmos cree que es ella. Alguien ha venido por la piedra del infinito, y cree que se la entreguen ahora. El gran maestro no está dispuesto a hacerlo, pero Quill cree que tal vez deberían escucharla y se pregunta si ella es Fila. Y sin perder tiempo, ella amenaza a Star-Lord de esa realidad y cree que ella debe saber cómo es que funciona eso, así que deben entregarle la piedra. Pete en realidad no sabe cómo funciona. Fila explica que después de que el multiverso fuera reordenado, la piedra de la realidad perteneciente a cada universo fue ocultada en una realidad cercana. No sabe si para ser resguardada o para ser una molestia. En realidad nadie lo sabe. Y es que ese es el porqué esa piedra no funciona en esa realidad, porque es de ella. Para Pete eso está bien y le entrega la piedra, hasta que alguien más se hace presente. Pero ahora ya tienen la piedra, y antes de irse, escanean las mentes de todos y tal vez así vean si pueden encontrar quién es Requiem. Pero al parecer, nadie sabe nada sobre eso, y así se retira. Pete espera no volver a escuchar sobre las piedras del infinito de nuevo, y por eso se irá al bar. Mientras tanto, Ultron asegura que las piedras del infinito serán de él, y así reescribir toda la vida del universo a su imagen. Y además, sus cohetes ya han sido lanzados, y cree que nadie podrá detenerlos ahora. Pero Adam está dispuesto a morir de nuevo, una y otra vez, hasta que Ultron sea destruido, aun si eso le toma hasta el fin de los tiempos. Warlock solo puede destruir uno de los cohetes, pero es inútil, pues son demasiados, y sabe que un solo cohete podría destruir un mundo. Y maldice a Ultron por eso, lanzándose a atacarlo. Ultron cree que ha ganado, y además Warlock siempre fue el más débil de los hijos del hombre. En ese instante, los cohetes empiezan a explotar. Ultron no se explica cómo es que Warlock lo está haciendo. Sin embargo, es Silver Surfer quien ha regresado, y espera que Warlock recupere la Piedra del Alma y mate a Ultron, mientras ellos lidian con ese planeta y sus almas infectadas. Ultron no sabe a qué se refiere con ellos.
pero al mirar arriba, puede ver a Galactus, aunque sabe que no podrán engañarlo, ya que sabe bien que los guardianes tienen un Galactus mecánico, no deben considerarlo un inepto. Pero sin perder tiempo, Galactus comienza a destruir su planeta. Ultron alterado amenaza con arrancarle la piel y mantenerlo vivo por años, mientras descubre nuevas formas de experimentar con él. Pero Galactus continúa devorando su planeta. Ultron sabe que debe escapar, sabe que todo está arruinado, pero encontrará otra forma. Además, aún tiene la gema del alma. Pero Warlock sabe que también tomarán eso, destrozando así el brazo de Ultron donde tenía la gema, y Silver Surfer la toma de inmediato. Y ahora, Ultron debe prepararse para su final. Pero Ultron luchará hasta el final, pues cree que eran el futuro. Sin embargo, Adam y Surfer saben que Ultron no aporta nada al universo, y ahora el universo deberá reducirlo a nada. El planeta de Ultron explota, obligándolos a alejarse. Pero Warlock sabe bien que Ultron no debe escapar. Surfer le recuerda que Ultron está herido, y además ya no tiene la gema. Sabe que el día ha sido salvado, y si mañana es una amenaza, entonces deberán aplastarlo. Y ahora ya más alejados y fuera de peligro. Adam sabía que Silver Surfer regresaría, y lo cierto es que Surfer sabía que el planeta era demasiado peligroso para dejar que viviera. Incluso si solo un cohete hubiera escapado, toda la vida hubiera estado en peligro. Adam queda sorprendido, pues nunca había visto algo como eso, y se pregunta cómo es que Surfer no queda impresionado con una vista tan aterradora. Pero Surfer sabe que ya la ha visto muchas veces, y sabe que la gema del alma pertenece a Adam. Warlock agradece a Norrin, pues no se imagina lo que habría podido pasar de no haber sido por él y Galactus. Pero Surfer sabe bien que Warlock lo salvó de ser sirviente de Ultron, así que debería de ser él quien agradezca. Galactus lo ha hecho, y ahora espera que Surfer cumpla los términos de la negociación. Warlock quiere saber qué significa eso. Surfer aclara que ahora Galactus ya no es más el dador de vida. Desde este día en adelante estará hambriento. Adam se lamenta por eso, cree que eso no puede ser. Lo que significa que Surfer deberá encontrar planetas adecuados para proveer su sustento. Así, Silver Surfer es, una vez más, el heraldo de Galactus. Esta historia continuará. Saludos a Alex López de México, Armando Caleb Luna, César Alejandro Toro Pacheco y a toda la gente de Ecuador, Claudia Hernández y su hijo Said, Domingo Merlo, Elías Cisneros, Emma Hernández, Jonathan Pizarro de Perú, José Carmona, Camila Fzal y su hermano Cachif, Kevin Torrealba, Leoncio Soto López, Marco José Venegas Cruz, Mario Méndez, Melvin Reyes, Paco Medina y Patricio González Sepúlveda y sus hijos Mati y Cris de Chile. No olvides darle manita arriba al video, compartirlo en tus redes sociales, dejar tu comentario y, por supuesto, suscribirte. Esto fue Amazing Comics.